El órgano de la prensa del Partido Comunista de Venezuela, hay detrás y ha habido y habrá detrás de esos hombres y de esas mujeres una ideología, una concepción, un partido que está cercano ya este 5 de marzo a cumplir 85 años. Y aún, y lo decimos sin ningún complejo, aún los objetivos básicos, fundamentales, por los que fue creado este partido, el Partido Comunista de Venezuela, y las razones por las cuales creó su periódico Tribuna Popular, siguen siendo hoy vigentes y siguen siendo esos objetivos los que nos siguen impulsando a las nuevas generaciones de revolucionarios y revolucionarias, de comunistas en el partido y en la juventud comunista, a seguir trabajando, a seguir luchando y a seguir entregando cada día de nuestra vida a favor de ese objetivo, porque es la liberación de nuestro pueblo, de todas las cadenas de dominación imperialista, y de la liberación social de nuestro pueblo y la construcción de esa sociedad que sigue siendo necesaria e imprescindible, y por ende un objetivo para este partido y para este periódico que es el socialismo. Sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón.
noche mientras pasaba el desvelo, pintaba en el azul de tu cielo, puntita de mi corazón. Sectores de la derecha, de la ultraderecha, incluso en sectores fascistas, se corrobora cada vez más la importancia de la existencia del Partido Comunista de Venezuela, de no haberse disuelto cuando se planteó recientemente esa posibilidad, y que ante ataques e injustificadas incomprensiones a esa decisión se demuestra en el tiempo que fue una decisión absolutamente acertada. Y seguir manteniendo entonces un periódico que se podrá legítimamente hacer observaciones, críticas y señalamientos con respecto al alcance, al tiraje, a la periodicidad, pero es un periódico que no depende de subsidios de ningún tipo, que ante situaciones críticas como las que estamos pasando, donde se van cerrando ciertas llaves de financiamiento y van cerrándose, lamentablemente, un conjunto importante incluso de periódicos alternativos, comunitarios, pero que tenían una dependencia importante del financiamiento público, Tribuna Popular puede seguir saliendo porque tiene la orientación y lineamiento por parte del partido, y lo venimos cumpliendo, de ser un periódico autofinanciado producto de la venta de los ejemplares del periódico, y además una venta que tiene todo un contenido político ideológico, el propio acto de la venta, no es solamente un acto financiero, que ya es bastante importante, por eso lo resaltamos hoy, que se financie más del 100% de los costos de impresión y de envío a las regiones, más del 100% de esos costos se financian hoy con la venta del periódico, con el pago de la venta del periódico. Ese aspecto, no hay ningún otro periódico que pretenda ser revolucionario, que pueda expresar y que pueda plantear y levantar eso que nosotros levantamos hoy. Y por ende entonces reivindicar también ese papel histórico que tiene asignado el periódico del Partido Comunista y que debemos seguir cumpliendo, de ser no solamente un instrumento para el estudio, para la ideologización, para avanzar en los niveles de conciencia de nuestro pueblo, de la clase obrera y del pueblo trabajador en particular, sino también un instrumento de agitación, un instrumento de organización y de fortalecimiento de la estructura del Partido Comunista de Venezuela. Muy agradecidos, camaradas, con su presencia. Y para nosotros, para el MCB y los latinoamericanistas, los internacionalistas, hoy día estar en el 68 aniversario de no solamente el periódico, el órgano oficial del Partido Comunista Venezolano, sino que también el arma ideológica, digamos, del ailo revolucionario de Venezuela y del continente, es un honor. Es un honor, puesto que hoy día, en medio de toda la ofensiva del imperio, en medio de la lucha ideológica que están librando los pueblos por mantener y profundizar la liberación continental, se requieren de los instrumentos de debate político, análisis y de formación ideológica, como es el caso de Tribuna Popular. Un espacio que tenemos que decir y agradecer, siempre ha abrido, digamos, su página, su puerta y su página a los revolucionarios de todo el continente, independiente de la forma de lucha, y ha sido también un difusor, digamos, un redifusor de las ideas y de la lucha de todos los pueblos de nuestro continente.
gente, no solamente del pueblo venezolano. Así que un agradecimiento, un honor, un salud y un brindis, y que ojalá siga cumpliendo muchos años más y que sea el cañón, digamos, del alcance de la lucha de la liberación continental. Y para nosotros es un compromiso muy grande estar en esta celebración de los 68 años de Tribuna Popular, porque para nosotros la prensa obrera, todo lo que signifique la agitación, la propaganda, pero fundamentalmente la organización de los trabajadores, la organización del pueblo venezolano, pasa por la existencia de un periódico como Tribuna Popular. Y en ese sentido nosotros tenemos una escuela de formación de lo que significa la prensa obrera y por lo tanto no podíamos faltar en este aniversario. Sobre todo en este momento, cuando hoy se hace más necesario que nunca la existencia de un periódico como Tribuna Popular, cuando surgen las dudas, las vacilaciones, y qué vamos a hacer, qué sé yo, ahí está la orientación, como decía Carlos, no solamente la formación, sino que la organización del pueblo venezolano para salir de esta crisis que nos han inducido los sectores de la ultraderecha venezolana. Reciban el saludo solidario, revolucionario, antiimperialista e integracionista del Partido Comunista Boliviano, en principio, de la comunidad boliviana aquí en Venezuela, de la Casa de la Amistad Revolucionaria Venezuela-Bolivia. Somos internacionalistas, estamos con nuestra gran familia en este 68 aniversario. Un saludo para que sigamos fortaleciéndonos. Veo a la juventud comunista muy aguerrida como siempre. Adelante, mis camaradas jóvenes en principio, y los viejos sigamos dando el ejemplo, la seriedad en la militancia de los marxistas. Estaremos siempre presentes hasta el último día de nuestras vidas. Y en el marco de su 68 aniversario, nosotros queremos sobre todo rendir tributo a este instrumento de propaganda que ha ratificado por más de 6 generaciones el activismo de la ofensiva que debe caracterizar a las y los revolucionarios, sobre todo un instrumento divulgativo como es el órgano del Comité Central, que ha estado bajo la dictadura, bajo la representación también de las luchas políticas en la ofensiva propagandística, sobre todo con destacados dirigentes del Partido Comunista. Nosotros sobre todo realzamos el papel de Alonso Ojeda Lachea, quien desempeñó funciones en la clandestinidad, en el papel de la Tribuna Popular y sobre todo en los órganos de difusión del Partido Comunista, que permitan también siempre estar en la ofensiva política para hacer del órgano divulgativo un agitador, un organizador, un propagandista, pero también un instrumento que sirve para las generaciones de continuidad del Partido Comunista, como en este caso es la juventud comunista, para la forjación del hombre y la mujer nueva, como el que nos hablaba el Che Guevara, y por ende es el papel de los jóvenes comunistas, y nosotros ratificamos al órgano divulgativo del Comité Central como una herramienta indispensable para la forjación de conciencia y para el desarrollo de las iniciativas en el papel formativo que nosotros debemos desempeñar en esta batalla ideológica que ha desplegado el Partido Comunista de Venezuela en esta ofensiva política, ideológica y de masa, que los jóvenes comunistas estamos en el desarrollo de este importante instrumento para la difusión de nuestro activismo. Bueno, que el gran saludo por parte mía es que cumplan 1000 años más, porque este es un periódico que hace falta para el pueblo venezolano. Y bueno, durante toda esta vida que ha llevado su vida este gran diario, muchos de nosotros nos hemos convencido de la gran labor que ha desplegado él en la educación de nuestro pueblo, en la educación revolucionaria. Por eso, larga vida, tanto Partido Popular como para el glorioso Partido Comunista de Venezuela. Muy contento como reportero de Tribuna Popular
en este 68 aniversario de nuestro periódico revolucionario, que en todas las épocas, clandestina y no clandestina, hemos estado defendiendo los intereses del pueblo, de la clase trabajadora, gracias pues a esa labor del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, que en todas sus etapas se ha batido en la calle y en todos los terrenos con Tribuna Popular. Sí, de verdad estoy muy emocionada, entusiasta por este 68 aniversario de Tribuna Popular. Aún recuerdo hace unos cuantas décadas la primera vez que visité estos espacios y de verdad estoy feliz, muy satisfecha por la actividad que ha tenido todo y la presencia de Tribuna Popular en los espacios de nuestro pueblo, y fundamentalmente orgullosa también de pertenecer a este gran partido como es el Partido Comunista de Venezuela. Saludos a todos los camaradas y de verdad un gran abrazo y todo mi cariño. 68 años de Tribuna, me siento sumamente agradecida. Vivir este día, compartir, fui reportera en una década, la década de los años 80, y bueno, fueron tantas vivencias. ¿Cómo era eso de ser reportera de Tribuna Popular en esos años? Era fuerte, era muy fuerte, muy interesante, muy... Bueno, eran otros tiempos. Bueno, mira, por el Comité Regional de Caracas del Partido Comunista, Alcides Rodríguez, estamos de verdad partícipes del júbilo de todo el partido y de muchísima gente que aun cuando no milita tiene un reconocimiento justo hacia un periódico que en los periodos más difíciles de dictaduras, de persecuciones cruentas contra los comunistas, se mantuvo. Es el 68 aniversario de Tribuna Popular y el Partido Comunista de Caracas le da un gran abrazo revolucionario a ese equipo que viene haciendo un esfuerzo extraordinario para que Tribuna esté en la calle. Saludos, camaradas, y que viva Tribuna Popular. Bueno, el saludo a Tribuna Popular por su 68 aniversario, después de haber recorrido un largo camino en la lucha revolucionaria del periodismo venezolano, del periodismo revolucionario, del periodismo comunista. Tribuna Popular indudablemente es hoy reconocido por la sociedad venezolana, por la fuerza revolucionaria, por el antiimperialismo, pero además no solamente por su historia, sino porque están planteadas decisivas luchas que se van a profundizar inmediatamente y en la cual Tribuna Popular debe continuar jugando ese papel de dirigente político, de clarificador de problemas políticos, ideológicos, científicos, etc. Bueno, los comunistas podemos estar orgullosos, los comunistas venezolanos y los comunistas de todo el mundo, por el hecho de que un periódico como Tribuna Popular, órgano de nuestro Comité Central, esté en la batalla, en cualquier circunstancia que la lucha de clases nos ha planteado. Y en este momento de grandes retos, de grandes desafíos para el pueblo venezolano, para las fuerzas patrióticas, revolucionarias, antiimperialistas, Tribuna Popular jugará un papel sin duda alguna importantísimo en el proceso de acumulación de fuerzas, en la aplicación de la línea que ha adoptado nuestro 30 pleno del Comité Central del Partido, que sin duda alguna nos empujará hacia un mayor protagonismo revolucionario del partido, de la Juventud Comunista y la fuerza del Movimiento Obrero Popular Revolucionario. Se conmemoran 68 años de la publicación del primer número de Tribuna Popular el 17 de febrero de 1948. Casi un cuarto de estos 68 años, Tribuna Popular los pasó en clandestinidad, en persecución. Y durante ese tiempo siguió saliendo el periódico con un equipo absolutamente comprometido con los objetivos históricos del Partido Comunista, con los objetivos históricos para los cuales se creó Tribuna Popular.
en las condiciones actuales de trabajo, de lucha, de legalidad, sí, pero con enormes amenazas nacionales e internacionales, hay que resaltar también el papel que debe seguir cumpliendo un amplio colectivo de trabajo identificado absolutamente con los objetivos del partido, con los objetivos de la revolución proletaria en Venezuela y con el absoluto, la absoluta seguridad de que cumpliremos ese papel asignado por el Partido Comunista junto a la clase obrera y al pueblo trabajador. En la curva de San Pablo, casi llegando a Tarora, se formó la zapavera. Tenían una discusión el Dávilan de Don Río y el Dávilan de Canela. En la curva de San Pablo, casi llegando a Tarora, sino que además también es un articulista consuetudinario de Tribuna Popular en la sección de Cultura. Así que es uno de esos camaradas que también cantan, escriben y combaten, como debe ser todo camarada.